hacia Tierra Firme, pueblo que está al lado de Mompós. Allí fue donde muchos años atrás, mucho, ¿no? Tampoco tanto. Nací yo hace muchos años y toda esta travesía hay que hacerla cuando uno quiere regresar al pueblo que lo vio nacer, que lo vio crecer. Desde el trayecto de moverse de Barranquilla a Mompós, a Tierra Firme, te toca cruzar varios departamentos. Sales del Atlántico, entras al Bolívar, pasas por el de Sucre, entras al Magdalena. En estos momentos estamos en el territorio de Magdalena, por eso la geografía es como de sabana. Estamos saliendo de Santana, haciendo el cruce de Santana para nuevamente después agarramos otra carretera que nos lleva a Talaigua. Talaigua, la tierra donde nació Totó la Momposina. En este momento la población de Tierra Firme pues no tiene mucho personal, porque Tierra Firme es un pueblo donde la mayoría de las muchachas, los hombres incluso, se van a las grandes ciudades a trabajar durante todo el año. Y en época de fin de año, chéverísimo, Tierra Firme se llena, está el ambiente festivo porque es diciembre. La familia mía se ha caracterizado, cada quien tiene como una función. Mi papá toda la vida ha sido trabajador en el campo, toda la existencia desde sus mejores años. Y su vida, su tiempo es aquí. Este es su terrenito, esta es su pasión. Ya se sabe que no está cultivando grandes cosas, pero si le quitásemos esto, de pronto no sería feliz. Ajá, ya no va haciendo nada. Ya me voy, papi. Nos vemos en la casa entonces. Sí, ¿a cómo tienes el litro? Yo me lo llevaba constante, pero siempre que iba en las aguaderas, en la burrita, enganchaba la cabulla aquí y siempre iba tocando con unos palitos de nada. Taqui, 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 taqui. Eso sí, no sé yo qué música ya ver con esos palitos. Yo decía, hombre, pero eche la burra. Jesús, mami, ahorita. Y ese era taqui, taqui que iba haciendo así. Esta es la vieja Fore, mi mamá, 80 años, la que se dio el lujo de tener 16 muchachos, gracias a Dios, yo soy el número 16. Fueron 11 varones y 5 mujeres. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que él tenía actitudes para cantar? Lo sentía yo, pero no lo boqueaba. Yo sí sentía eso, porque me parece que no iba a poder alcanzar eso, porque yo no tenía plata para enviarlo por allá. Con fuerza. ¿Qué pasa? Y me debe ya meter cabello. ¿Por qué? Porque sí. Ahora trajeron al hijo de Nilda para que vea y le dicen tumbaracaño. Ah, viste que sí te acuerdas una canción. El cabello es ahí. Ah. Chino. Porque le brincaba este cabello. Y ve, su ahora es miedo. Ay, me tú eres loco. Tan bonito este cabello. Le decían a mí, usted puede pasar para Venezuela sin papeles, porque usted tiene 3 hijos que son guajiros. Bueno, la vida en Tierra Firme, bastante rutinaria. Lo mismo que haces un sábado puede ser lo mismo que se hace un domingo, un día de semana. Aunque ahora se le ha metido mucho la actividad al deporte, están trabajando, haciendo campeonato, entonces ya se alegra un poco el pueblo. En mi época de infancia, la cosa era un poquito más rutinaria. La mayoría del personal de aquí de Tierra Firme, primo, que no lo lleva adelante. Ajá, Nacho, que no lo lleva adelante, lo lleva atrás. Eso es ya tradicional aquí, que todos casi seamos corrales. En mi caso, me tocaba, por ejemplo, ayudar a mi mamá a ir a buscar
la carga que se iba a vender al día siguiente para a Mompós. Aquí la economía o la vida de Tierra Firme gira alrededor de los productos que se van a vender a Mompós, que es la cabecera municipal. Entonces cada quien lleva al día siguiente a Mompós, que pollo, la yuca. Mejor te digo que estaré contigo, pase lo que pase, para que me entregues tu beso, para quererte, para adorarte toda la vida. Ay, vivo en otro mundo por tu amor, voy soñando todo el tiempo contigo, ya despierto dormido. Este lugar es especial para mí porque, no solamente para mí, sino para las personas que nacemos aquí, que nacimos en este pueblo, porque aquí es donde uno aprende a conocer lo que hay más allá de lo que uno tiene en sus hogares. Una profesora me invitó a que participara en el evento del Día de las Madres, me acuerdo yo. Ella me dijo, Jaime, veo que te gusta cantar. Recuerdo que cuando yo les enseñaba cualquier canción o cualquier poema, él era uno de los primeros en aprenderlo. Y lo que más me gustaba era esa pasión, ese amor, ese entusiasmo con el cual él interpretaba el poema o la canción que les enseñara. ¿Por qué no participas el Día de las Madres y montamos algo, no? Prepárate una canción. Ok, listo, señoras y señores, del grado tercero viene Jaime Corrales. Una canción a las madres, sin música y tal. Me acuerdo yo que era tanta la emoción, yo al comienzo no me la sabía, pero después salió la canción que era de Pedrito Fernández y decía: en este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. En este día glorioso que reina la alegría, el cielo es más hermoso, nos da la luz del día. Que Dios te dé la gloria a ti, mi madrecita, a cambio de tu historia, que siempre seas bendita. Y las mamás aplaudían chévere y estaba mi mamá en el fondo. Y ya no hay que todas las mamás, yo no sé por qué cuando uno canta el Día de la Madre se le da por llorar. Con esa canción arrancó mi vida musical. Yo no me puedo imaginar mi vida sin vallenato, sin música en sí. Eso es parte de uno, ya eso es parte de mí, ya eso está conmigo y conmigo se va. Cada vez que yo vengo a Mompós y recorro este pedazo, me recuerda a mi infancia, la oportunidad cuando yo salí del pueblo. Lo primero que hice cuando iba a empezar el bachillerato, yo trabajaba con un profesor, hacía los oficios varios en su casa, pero el profesor tenía una pasión, un hobby. Le gustaba pescar aquí en este río todas las mañanas, a las 4:30 de la mañana, el señor sacaba su atarraya y se venía a pescar aquí. Yo lo acompañaba. Mi trabajo en ese entonces, aparte de recoger lo que él lograba capturar, cuando la atarraya se le enredaba en el fondo del río, a mí era que me tocaba meterme a desenredarla. Era un poquito, caramba,
A mí me daba miedo porque un pelado, yo era un muchacho, y meterme al río a esa hora de la mañana, 4:30 de la mañana, a desenredar la raya, yo iba nadando ahí, pero no ponía los pies en el suelo porque me daba miedo alguna raya, algún vidrio, cualquier cosa que... Hombre, todo un personaje, todo un artista, una gran persona. Se puede deducir en una palabra: nobleza, humildad. Nos conocimos en un festival, yo participaba en un festival, le dieron referencias de mí y él solicitó mi servicio y aquí estábamos acompañándolo. Este es el Colegio Nacional Pinillos de Mompós. Esto fue en época pasada la universidad, una de las universidades que tenía la costa en la época de la colonia. Todos los pueblos que están por aquí alrededor de Mompós vienen cuando cursaban la primaria allá en los respectivos corregimientos, se venían a la cabecera municipal, a Mompós, a estudiar el bachillerato. Aquí entré yo en el año 89 a ser primero de bachillerato. Por estos corredores estuve caminando, chévere venir ahora y recordar eso. Cuando empiezo el bachillerato en Mompós, me tocaba venirme del pueblo en las mañanas, salía de allá a las 5 de la mañana, manejando bicicleta, porque era el único medio de transporte, a excepción que fuera en burro. La música le permite a uno viajar, le permite a uno transportarse a diferentes tiempos, espacios. La música siempre te marca, para bien o para mal, te marca la música. En la mayoría de los casos, para bien, porque con ella, como te digo, uno enamora, con ella lo enamoran y uno puede comunicarse con otras personas a través de la música. Con música, como dice uno acá, me cuadré o enamoré a la mujer que hoy es mi esposa con música. Que me entregue su cuerpo para amar, te quiero besar, te quiero contemplar. Hola. Y despertarme en la mañana, embriagado con tu cuerpo, y sentir que por tu aliento soy el rey del universo. Esa es una historia que Jaime cuenta mejor. Yo soy mala contadora de historias. Pero yo vivía con una señora y fuimos a una iglesia y después del servicio, de la misa, salimos, nos montamos en su carro y Jaime se metió en el carro. Y él dijo, ¿a dónde vamos? Y como Jaime es, ¿cómo es? La señora dijo, no, ella quiere aprender a bailar. Entonces Jaime, en su manera de ser Jaime, él dijo, falta de confianza. Yo siempre he dicho que Dios siempre me ha echado la mano. Y esa noche no iba a ser la excepción. Estábamos en el parque La Electrificadora, debajo de un poste ahí, y había muchos abejas y avechuchos volando alrededor de la luz. Y vino una de esas abejas y le picó en el labio. Sí, cuando ella estaba ahí lamentándose y doliéndose por la picadura de la avispa y que le había dejado, por cierto, la ponzoña allí metida, yo le ayudé a sacar la ponzoña y ¡pin! Se me prendió el bombillito y dije enseguida, ¡ay, qué es lo que es! Le dije, mami, lo único que yo puedo hacer por ti es esto. Le di un beso y ahí comenzó nuestra relación. Barranquilla, conseguí trabajo en Barranquilla, estudié mi bachillerato en Barranquilla, estoy terminando, gracias a Dios, mi segundo sueño, que es la carrera, estoy estudiando comunicación social. Barranquilla me ha dado todo eso y en Barranquilla conocí la que es mi esposa, a Kathleen, aquí la conocí, aquí nos cuadramos. Algo poquito complicado que tiene Barranquilla es con lo que tiene que ver con los medios de comunicación, las emisoras son un poquito complicadas para entrar, pero estamos en el intento. Y de seguro que así como Barranquilla me brindó la oportunidad de trabajar, de estudiar, sé que me va a brindar la oportunidad también de triunfar, de salir adelante en esto que tiene que ver con la música. Bien bonita si eres, no lo voy a negar,
Y es que tengo ganas de besarte y acariciarte. Solo por una noche no más. Ay, quiero estar contigo pa' demostrarte lo que yo siento. Regálame un beso, reina, un poquito de tu calor. Regálame un abrazo tierno que me llegue al corazón. Regálame un beso, reina, un poquito de tu calor. Regálame un abrazo tierno que me llegue al corazón. El amor que siento es tan sincero y verdadero. No te pido el cielo, solo reina, dame un beso. Regálame un beso, reina, un poquito de tu calor. Regálame un abrazo tierno que me llegue al corazón. Regálame un beso, reina, un poquito de tu calor. Regálame un abrazo tierno que me llegue al corazón. Sueño, las ganas de luchar, de salir adelante, como sea, salir adelante, por cuestiones del destino, de la vida, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos durante 5 años. Ese adagio de que nadie es profeta en su propia tierra parece que conmigo fue cierto. Estando en Estados Unidos fue donde me nació la idea, o no me nació la idea, me sentí con fuerzas de grabar mi primer trabajo discográfico. Muchos se preguntan, si ya tienes, si vivías en Estados Unidos, ¿qué haces acá en Colombia? Porque es que mi sueño de la música está aquí, en Colombia. Yo quería empezarlo aquí y proyectarlo hacia allá. Igualmente allá yo he tenido la oportunidad de estar en 4 conciertos, 4 toques, conciertos que hemos hecho en Estados Unidos. Chévere. Tuve la oportunidad de estar en un evento
que habían aproximadamente como 10.000 personas. Era un evento que reunía a todos los latinos del área metropolitana de Washington, donde yo vivía allá en Estados Unidos. Todas esas cosas van pasando, son pequeñas comparadas con la cantidad de obstáculos que tiene uno, pero la idea es seguir. O sea, si uno tiene un sueño, síguelo. Si no se te dan las cosas, por ejemplo, que ya yo no siguiese en la música, mañana grabé un CD que cuando yo esté viejito o mis hijos estén grandes, yo tengo la oportunidad de ponerlo. Ese soy yo cuando era joven y luché por conseguir un sueño. Si no se logra todo lo que quiero, ya. Y en el carnaval yo me gozo con mi morena, salgo a parrandear y rumbeo por donde quiera. En el carnaval, pal, pal, yo me gozo con mi morena, salgo a parrandear y rumbeo por donde quiera. ¡Vámonos! Ahora el cuento que yo tengo plata, porque Jaime es cantante, y es el dueño de todo el dinero. Acá me tiran en avión, creo que pasan con los paquetes de plata. Tiene plata, ya se hace la pendeja.